Bienvenidos amigos, aquí estamos comenzando Rugido de Motores, ya iniciando el tercer mes del año y por suerte la actividad zonal no detiene su marcha. En esta ocasión estamos en la noche de la localidad de Ramona porque durante toda la jornada sabatina y la madrugada del domingo se llevó a cabo la segunda fecha del certamen santafesino de karting, categoría que marcó un nuevo récord de participantes llegando a las 200 máquinas. Se hizo extensa la jornada, pero igualmente estuvimos allí para que usted pueda observar cada una de las competencias finales. Pasadas las 23 del sábado, la primera en salir a pista fue la categoría 110 y luego continuamos con el desarrollo de las finales de la segunda del certamen santafesino de karting. Se quedó con la clasificación. Por su parte, en las series triunfaron Genaro Finos y Lucas Llori. Justamente el esperancino largó desde la pole final. Detrás de ellos estaban Nicolás Escatiza, Juan Patricio Crotti, Santiago Ferrero, Lautaro Trotti, Máximo Girotti, Jeremías Colombo, Ignacio Rossi, entre otros. Por suerte, todos los niños pudieron sortear la cerrada curva inicial. Llori se mantuvo adelante y enseguida Finos fue en busca del esperancino. Ambos pudieron hacerle una luz a Escatiza y Crotti. El sanjustino, luego del giro inicial, se le tiró por dentro al 3 de Esperanza y así Finos pasaba a ser el nuevo puntero. Metros detrás existía la misma paridad, pero en este caso, entre Escatiza y Crotti. El rubio cordobés calcó la misma maniobra que Finos en la vuelta anterior. En este caso le arrebató el tercer puesto al otro exponente de San Justo. Ferrero se retrasó y Trotti fue quien quedó como nuevo quinto por delante de Girotti, Colombo y Rossi. El franquino partió décimo y tenía medios para ir adelante. Finos seguía mandando, pero Llori lo venía midiendo. Quien se sumó a este grupo fue Crotti luego de despegarse de Escatiza, quien comenzó a tener problemas con el chasis. En mitad de carrera, Llori se le puso en la cola de Finos y luego de insistir, Rayito pudo regresar a la punta. Pero la misma le duró solo un giro, ya que se fue fuera de la huella en el interno y allí se le metieron Finos y Crotti. Pero ambos se aplaudieron antes del ingreso del curbón del cementerio y terminaron en trompo. Lucas leyó la maniobra y así los pudo esquivar y ser nuevamente el líder. Crotti pudo retomar el ritmo enseguida y quedar segundo por delante de Escatiza y Trotti. Mientras que Finos pudo meterse cuarto. Nacho Rossi superó dos rivales más y así redondeó un excelente sábado al terminar sexto. Bandera cuadros y primer triunfo del año en el certamen para Lucas Llori, para delirio de su papá Adrián. Estas fueron las posiciones de la Pre-Junior. Primero Lucas Llori, segundo Juan Patricio Crotti, tercero Nicolás Escatiza, cuarto Lautaro Trotti, quinto Genaro Finos, sexto Ignacio Rossi, séptimo Máximo Girotti, octavo lugar Jeremías Colombo, noveno Nehuen Martínez, décimo Juan Ignacio Bertola, décimo primero Valentino Nicoli, décimo segundo Santiago Ferrero, décimo tercero Tomás Monetti, décimo cuarto Salvador Baudo, décimo quinto Matías Gutiérrez, décimo sexto Juan Manuel Perazzi, décimo séptimo Juan Bautista García, puesto 18 para Valentino Breso.
entretenida, la peleamos mucho y bueno, se pudo ganar. Bueno, ganaste la serie, la más rápida, largabas de delante de la final, pero ¿qué pasó en la primera vuelta? Sí, clasificamos segundo, largamos primero la serie 2, y la hicimos la más rápida y largamos primero la final. Me pasó, estuvimos chapa a chapa con el Gena Finó, un carrerón muy limpia. Y allá me pasó también el Pato Crotti, y justo después hubo un toque entre Crotti y Finó. Y bueno, lo esquivé justo. Y se ve que el segundo venía lejos y bueno, hice mi carrera tranquilo, no hice trompo y gané. Bueno, estabas a punto de dormirte, era las 11:30 de la noche, te lavaste la cara y todo cambió. Así que felicitaciones por el triunfo y sos campeón de la Copa de Verano también. Sí, estaba con mucho sueño, me tomé una Monster, me lavé la cara y fui. Me puse el caco y fui a correr nomás. Bueno, a disfrutarlo, como siempre he dedicado a muchas personas que están con vos. Sí, se lo dedico a mi papá, que labura todos los días con el karting, que siempre está laburando ahí. Al Ariel Martí y el Tati Martí, que me hacen un motorazo. A Stoller, a Luribat, a Cerro Rivadavia. A Oro, a Mecanizado Orocito. Desde el Vecia dándote mensajes por celular y el chasis respondió. Sí, sí. Mi papá meta ahí llamarlo. Muy cómodo el celular, pero no viene acá. Se queda pescando. Nos vemos el viernes en la cena de festejo. Bueno, dale. No lo pago yo. No. ¿Y quién lo va a pagar? Vos. Bueno, dale. Te lo mereces. Sí, dale. Sí, estuve muy peleada ahí, los tres estuvimos ahí. Tuve primero un microsegundo. Bueno, una final muy entretenida. Venía primero Lucas Llor, segundo Finos y vos tercero. Luego lo superaron al Esperancino. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Sí, ahí casi, si no hacía el 360, quedaba primero. Ahí. Una maniobra donde los dos se tocaron y allí Lucas pasó a ser el primero. Sí, ahí el Lucas tuvo la oportunidad y pasó. Bueno, a partir de ese momento quedaste solo segundo, Lucas se había escapado. Sí, se fue una cuanta distancia, pero bien, segundo puesto. Otra vez en el podio, eso es bueno. Sí, otra vez. Dos veces seguida, estamos en segundo en el campeonato y en el otro primero. Y estás contento, que eso también es muy bueno. Sí, estoy contento, sí. ¿A quién le dedicamos el segundo lugar? A mi papá, al motorista chico que nos da un misil, a mi mamá, a mi familia, a mi abuelo, a todos. Fue lindo, muy linda noche, porque no me acuerdo si fue en Fran, no me acuerdo, hacía mucho frío, pero bueno, fue linda. Hoy segundo en la serie, muy cerca de Lucas Llori. ¿En la serie? Tercero. ¿Segundo en la serie? Ah, segundo en la serie. Bueno, y en esta final no comenzó bien para vos, ¿qué fue lo que pasó? No, hice trompo por allá y me pasaron. Bueno, tuviste la suerte que se tocaron Finos y Crotti y eso te permitió terminar tercero. Sí. Felicitaciones, otro podio más para vos. Puedo saludar al Talo Aymar, a mi mamá, al Cholito, al Mati Bombina, a Guille Chico, al Gaby, a todo. Y al hermanito que sigue en la panza todavía. Sí. Ya va a salir para verte ganar una carrera. Ya me pateó.
Junior hubo 18 participantes. Tiziano Carbonell marcó el mejor tiempo clasificatorio. La serie más rápida se la quedó Lucio Raimondi y la otra fue para Ignacio Baigorria. En la grilla detrás de los mencionados estaban Carbonell, Benjamín Donalicio, Simón Galancino, Francisco Müller, Isabel Flores, Félix Giotti, entre otros. En los metros iniciales hubo muchas novedades. Raimondi y Baigorria se mantuvieron adelante, mientras que Donalicio superó a Carbonell para ser el nuevo tercero. Müller hizo lo propio con Galancino en el quinto puesto y Giotti superó a Flores. Luego del segundo giro, Raimondi le hizo 3 cards de ventaja a Baigorria, quien venía preocupado por las intenciones de superación que tenía Donalicio. El nuevo cuarto era Carbonell, quien encontró revancha con el umbolense Müller. Promediando la carrera, Milton Herbeta se cruza en la curva 1 y Juan Ignacio Perazzi lo embiste y termina su car dando una vuelta. Por suerte, ni el de Felicia y tampoco el rafaelino sufrieron ningún tipo de lesión. Carbonell venía jugado y al momento del frenaje de la curva 1 siguió de largo y terminó en trompo, perdiendo así muchos lugares. Pasaban las vueltas y Raimondi seguía manejando todo a su voluntad. Baigorria en el segundo puesto pudo distanciarse de Donalicio y así terminar tranquilo como escolta. Francisco Müller venía cuarto, pero se encontró con el rezagado Carbonell, quien no le dio paso y luego el de Humboldt hace un trompo. Ante esto, Galancino fue el nuevo cuarto por delante de Francisco Rossi, Ignacio Junco y Lautaro Trotti. Luego de no haber podido tener suerte en la fecha pasada, Lucio Raimondi encuentra revancha y así se queda con el triunfo en la Junior. Estas fueron las posiciones. Primero, Lucio Raimondi. Segundo, Ignacio Baigorria. Tercero, Benjamín Donalicio. Cuarto, Simón Galancino. Quinto, Francisco Rossi. Sexto, Ignacio Junco. Séptimo, Lautaro Trotti. Octavo lugar para Isabel Flores. Noveno, Félix Giotti. Décimo, Bautista Vidal. Décimo primero, Francisco Müller. Décimo segundo, Tiziano Carbonell. Décimo tercer puesto para Luciana Blatter. Décimo cuarto, Agustín Gareto. Décimo quinto, Valentino Amadío. Décimo sexto, Milton Herbeta. Décimo séptimo, Juan Ignacio Perazzi. Décimo octavo, Juan Cruz Perazzi. Empezamos dominando los entrenamientos y bueno, pudimos encontrar el chasis lo antes posible, la relación también. Y bueno, la clasificación la ganamos, no sé por cuánto porque no me preocupé por los demás, iba a hacer mi carrera yo. Y después en la serie la ganamos, le sacamos un poco al segundo y la pudimos ganar tranquilamente. En Frank, la primera fecha la suerte no te acompañó, estabas allí en el segundo puesto y rápidamente llega la revancha. Sí, llegó la revancha, que en Frank se nos rompió la bomba, pero bueno, tuvimos revancha acá en Ramona y pudimos ganar todo. ¿A quién le dedicamos la victoria? Déjame agradecer al Facu Güero, que trabajó toda la semana para darme un misil, a mi papá que me ayuda en todo, en el chasis, en la relación, todo. Y a todo lo del equipo, Fabián Beltramino, y déjame agradecer a mi tía Brenda. Bueno, sacamos buen resultado, no es una de mis pistas favoritas, y bueno, sacamos un segundo lugar que sirve para sumar puntos. Bueno, siempre Raimondi fue adelante, nunca tuviste chance salvo las primeras vueltas. Sí, tuvimos buena velocidad casi todo el fin de semana. Y en la final tuvimos problemas con el chasis, la pista cambió y eso nos perjudicó bastante. Pero bueno, intentamos seguirlo, pero Lucio hizo un gran trabajo todo el fin de semana. Fue el más rápido, el más contundente
y bueno, intentaremos dar revancha en el siguiente. Seguís estando en el podio en cada carrera que competís y eso es muy bueno. Sí, eso significa mucho para seguir ganando experiencias, que todavía me queda mucho en esta categoría, y veremos si podemos tener alguna oportunidad de pelear el campeonato al final de año. Felicitaciones al podio. Muchísimas gracias. Déjame agradecer a César Calieri y a todo su equipo que me dieron otro gran motor, a mi tío y a toda mi familia que vinieron acá, a todos los que me siguen en mis redes y a todos los que me acompañan. La verdad, el fin de bastante bien, la serie fue muy buena, largamos en una buena posición y pudimos buscar la tercera posición y contento, muy contento. Bueno, lograste avanzar un puesto en la final, Lucio se escapó y siempre lo tuviste cerca a Baigorria. Sí, así es. Lucio se fue muy lejos, pero Baigorria lo tenía ahí nomás. Casi lo pasa, pero no me dio. Bueno, pero me conformo con la tercera posición. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas vueltas que el cordobés se te escapó? El chasis se empezó a ir en la curva, se iba de cola, entonces tenía que bajar un poco la velocidad, pero bueno. Cuando esto ocurre, hay que conformarse, en este caso, con ser tercero. Claro, exactamente. Bueno, felicitaciones, tu primer podio del año. Gracias, exactamente. Gracias. ¿A quién le dedicamos? A mi papá, a Gareto que me hace los motores, a mi familia y a todo el equipo de Gareto. Graduados, se inscribieron 15 participantes. Leandro Espasandín se quedó tanto con la clasificación como con la única serie. En la grilla de la final, detrás del Rubio de San Francisco, estaban Lucas Panero, Tomás Breso, Agustín Girardotti, Martino Dazo, Álvaro Paoloni, entre otros. La largada fue prolija y luego del embudo, que es la primera curva, los participantes firmaron la fila india. Durante las primeras vueltas, todo fue muy parejo, donde al menos 9 pilotos integraban el lote de punta. Espasandín comandaba, pero muy cerca venían todos. En el duelo de primos, Tomás salió a buscarlo a Lucas, hasta que el 127 pudo ser el nuevo segundo tras salir Rulito Ancho en la curva del cementerio. En el cuarto puesto aparecía Breso, quien fue perdiendo potencia, y esto hizo que Girardotti y Odazo se pusieron soldados detrás de él. El de Brickman los pudo aguantar durante algunas vueltas hasta que ambos pudieron superarlo. Espasandim no se equivocaba y se mantenía adelante. Lucas Panero recuperó energía y le fue a pelear la posición a su primo Tomás. Justamente donde se produjo la superación en la segunda vuelta, el ex campeón se tomó revancha y así volvió al segundo puesto. 8 minutos 25 segundos fue el tiempo de Espasandín para quedarse con la victoria en la kayak graduados. Lucas Panero quedó segundo y Tomás Panero tercero. Pero luego en la técnica tuvo problemas con la aguja del motor, por lo cual fue excluido. Ante esto, el tercer escalón del podio fue para Agustín Girardotti. Luego quedaron cuarto Martino Dazo, quinto Tomás Breso, sexto Álvaro Paoloni, séptimo Lautaro Meyer, octavo Martín Navarro, noveno Sebastián Vilosio, décimo Ezequiel Novarino, décimo primero Augusto Imhoff, décimo segundo Fabián Garito, décimo tercero Lucas Leinecker, décimo cuarto Facundo Moyano, no clasificado Tomás Panero.
Bueno, arrancamos muy bien el entrenamiento, un poquito complicado con el chasis, pero bueno, pudimos encontrar todo rápido, hacer la pole, ganar la serie con una buena diferencia y bueno, en la final cometimos un error en el karting, un error propio también y bueno, nos retrasamos un poco, pero pudimos ganar. Bueno, ¿por qué se dio esto? No, por el trabajo previo, trabajo que hace el Fabri, que bueno, pasó la noche largo el gordo y me entregó un chasis y un motor espectacular, así que todo se lo debo a él. Victoria importantísima. Sí, totalmente, puntaje y medio, buenos puntos para el campeonato. Somos campeones del verano también, así que nada, se lo debo todo a Fabricio y déjame agradecer a todos mis sponsors, Electrosur, Mecánica Cafaro, Metalback, a los chicos, Rodrigo, a Raúl Vaca, a la U Pañal, a todos. Muchas gracias. Y mirá, la verdad que una final movidita, complicada, veníamos renegando bueno, con el chasis, poco con el tema de los frenados, se puso muy vidriosa la pista. Perdimos un puesto en la tercera vuelta, pero bueno, pudimos recuperarlo en la anteúltima vuelta y lograr terminar segundo en mi localidad. Hacía rato, bueno, no veníamos teniendo ninguna de estos logros, llegando al podio. Así que bueno, muy contento por el trabajo de Horacio, el trabajo de Maxi, el trabajo de mi viejo, el trabajo del club en la pista, todos los que bueno, siempre me apoyan, mi sponsor, mi abuelo, que están todos. Así que bueno, agradecerles a ellos por siempre el aguante, en las buenas y las malas. Y bueno, vendrán tiempos mejores y más de estos mini triunfos. Justo luchando ese segundo puesto con el primo. Sí, la verdad que sí. Una linda lucha. Venía muy bien Tommy, venía manejando muy bien. Me costó alcanzarlo, pero bueno, logramos avanzar un puesto más y terminar segundo. En Bareil, trabajamos diariamente para ofrecer a nuestros clientes el más amplio y completo surtido en accesorios para camiones en todas las marcas, el precio más económico de toda la zona y las marcas más importantes del rubro. Desde Rafaela al país, Bareil hace que su unidad se distinga en nuestras rutas. Visítanos en Avenida Ángela de la Casa 842 o en nuestra web www.bareilaccesorios.com. Servichapa Esperanza. Equipamientos para camionetas con colocación incluida. Cobertores, lonas, estribos, defensas, barras ópticas. Amplio catálogo en autopartes. Todo en iluminación LED. Enganches hasta 25% de descuento. Entrega en toda la región. Servichapa Esperanza. WhatsApp 3496-568-727. ¿Pensás en tu casa propia? Setúbal Materiales tiene todo para construir tu sueño. Precio, servicio y calidad te distinguen del resto. Contamos con más de 15 años de trayectoria en la comercialización de materiales de construcción, artículos de ferretería industrial y sanitarios. Desde los cimientos hasta el último detalle, Setúbal Materiales te ofrece un amplio catálogo de productos de calidad destinados a satisfacer tu demanda. Visítanos en Avenida General Paz 7198, Santa Fe, o Avenida Aristóbulo del Valle 10800, Ángel Gallardo, o en nuestra web www.setubalmateriales.com.ar. Agua Soda Burbujas, agua y soda de calidad para tu mesa. 20 años de experiencia en el tratamiento de agua. Agua y Soda Burbujas, con reparto a domicilio en la ciudad y zona. Planta de elaboración, López y Planes, 2422. Neumáticos Pacífico, tecnología y seguridad para su vehículo. Reparación y ventas de llantas y neumáticos. Amortiguación, tren delantero y service automotor. Neumáticos Pacífico Rivadavia 2152, Frank. Con moderna infraestructura, personal médico de alto nivel y tecnología de vanguardia,
Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima ofrece a sus pacientes consulta, tratamiento y control, privilegiando su atención y contención. Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima te cuida. Hace 70 años nació una idea, una visión. Gracias al esfuerzo compartido hemos recorrido un largo camino hasta convertirnos en el primer centro integral de compras de materiales para la construcción de la ciudad. Hoy, con el respaldo de grandes marcas, somos la empresa líder en ventas de la región. Gaesa, 70 años construyendo esperanza. Lubricar es el único distribuidor oficial en Esperanza y zona de lubricantes Elf y Total. Descuentos especiales a mecánicos, industrias y remises. 21 años de atención personalizada respaldan nuestra trayectoria. Lubricar, Castelli esquina Brown, teléfono 421-172. Rigrán, semillas, fertilizantes, agroquímicos y todo lo que el productor necesita. Rigrán, campo en desarrollo. Nosotros seguimos disfrutando la segunda fecha del certamen santafesino de karting en su primer paso del año por la localidad de Ramona. En este caso, seguimos viviendo las finales que se dieron durante la madrugada dominical. Participantes estuvieron compitiendo en la multimarca livianos. Alexis Di Giorgio marcó el ritmo clasificatorio. El franquino también se quedó con la serie, pero en la otra apareció Tomás Breso y le bajó el tiempo. Detrás del de Brickman y del franquino estaban Juan Ignacio Carucillo, Leandro Espasandín, Gabriel Monzón, Fabián Beltramino, Juan Pablo Masilo, Martín Valero, entre otros. La curva inicial fue complicada para los de mitad de pelotón. Hubo roces, aprietes, pero todos pudieron continuar. Breso se mantuvo en la punta y sus rivales no lo dejaron cómodo. Quien pudo avanzar un puesto fue Masilo al sacarle el sexto puesto a Beltramino. Al giro siguiente, el de Eusebia se toca con Valero y ambos terminan en el interior del circuito. Como consecuencia de esto, los dos perdieron varias colocaciones. Carucillo creció en su ritmo y esto le permitió pelearle el segundo puesto a Di Giorgio. Promediando la carrera, el defensor del título logró el objetivo. A ese grupo se sumó Espasandim y Monzón. Quien se tomó revancha de su coterráneo Masilo. Espasandim insistió y también pudo con el franquino Di Giorgio. Pero a los pocos metros, una falla lo dejó sin nada al aviador de San Francisco. Breso en la punta le sacó 5 segundos a Carucillo, quien también marchó cómodo en el segundo lugar tras estar alejado de Di Giorgio. Monzón pudo mantenerse cuarto por delante de Elías Müller, quien pudo recuperar 5 ubicaciones en el final.
Breso solo tuvo que esperar que transcurran 8 minutos 19 segundos para quedarse con el triunfo en la multimarca Livianos. Luego del de Brickman quedaron segundo Juan Ignacio Carucillo, tercero Alexis Di Giorgio, cuarto Gabriel Monzón, quinto Elías Müller, sexto Sebastián Jiménez, séptimo Agustín Ercole, octavo Juan Pablo Masillo, noveno Carlos Comelli, décimo Cristian Lerda, décimo primero Fabián Beltramino, décimo segundo Nicanor Vittori, décimo tercero Carlos Berneri, décimo cuarto Esteban Velato, décimo quinto Germán Raimondi. La verdad que muy lindo, usé un chasis por primera vez y que lo teníamos en pista, anduvo muy bien, así que nada, contento por el equipo que tenemos, por agradecerle a Musa, que me prestó el motor, a mi Martino, Maico, mi viejo, Julio, Chicha, que me dio una mano muy grande, así que nada, agradecerle a ellos y ese triunfo para ellos. De entrada nomás sacaste diferencia, que se hizo abultada, pero bueno, sobre el final aparecieron los rezagados que por momentos no se querían correr. Sí, una categoría que por ahí te encontrás con mucho rezagado, pero bueno, nos respetaron en todo momento, así que pudimos pasarlo tranquilo. Dejamos agradecer a Carlito, Justina y a Didi que me prestaron el chasis, así que un abrazo para ellos. Bueno, descansar ahora. Sí, vamos a correr la Inter ahora. Bueno, Diego, ¿cómo andás? La verdad que bien, fuimos de menos a más, probamos un motor nuevo, recién armado, así que demasiado bien cayó en pista. Fuimos trabajando tanda a tanda, y bueno, ya en la clasifica estuvimos cerquita, 3 décimas. Después en la serie Tommy se escapó, pero estábamos para estar un poquito mejor. Y después en la final no tocamos nada, cambié un poco la relación y bien, lo pude pasar enseguida a Alexi. Y ahí bueno, se me había ido bastante el Tommy, así que bueno, traté de usar la carrera, lo que quedaba de la carrera para probar cosas, probar distintos tránsitos y la verdad que bien. Llegamos segundo, contento porque somos muchos puntos. Bueno, esto es bueno, ¿no? Comenzar así, queda todo un camino por delante en este año. Sí, quedan muchas fechas. Ya uno ya maduró, ya piensa en sumar, no en venir a ganar. Así que bueno, si ganar la que se puede, si no, llegar lo más adelante posible. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que lindo. Empezamos el entrenamiento estando segundo. En el segundo entrenamiento también quedamos segundo. En la clasificación se nos acabó por poquito, también quedamos segundo. Y hicimos la serie, ganamos la segunda serie, fue la más lenta que nos permitió largar segundo en la final. Y por ahí en ritmo, como estaba la pista, tenían un poquito más los otros y pudimos quedar tercero. Bueno, cambió la pista, ¿no? De la calurosa jornada del sábado a esta madrugada, ya un poco más fría el domingo. Sí, cuando empezamos al mediodía era un piso totalmente diferente. A la hora de clasificar se puso un vidrio a la pista, estaba muy engomada. Eso nos permitió, bueno, trabajar mucho en los chasis. Y después para la final cambió totalmente de vuelta, levantó humedad y bueno, por ahí nos jugó un poco en contra de eso, pero muy conforme con el tercer puesto. Enseguida te pasó Carucillo, no quedó otra que conformarte con ser tercero y esto te permite consagrarte campeón de la Copa de Verano. Exactamente, por eso te digo, la idea era estar entre los tres de adelante, más allá del resultado también pensábamos lo que era la Copa de Verano, ya que bueno, pudimos ganar 2 carreras consecutivas seguidas y en esta acá veníamos con una gran ventaja, así que terminando entre los tres de adelante nos servía y pudimos cumplir el objetivo. Comenzamos con la 4 tiempos senior. Juan Garbuglia hizo el mejor registro en la clasificación. Las series fueron para Lucas Leinecker y Gabriel Sangali. El umbolense fue más rápido que el de Morteros, por lo cual Trivilín partió desde el cajón de privilegio. Detrás de ellos aparecían Sebastián Mondino,
Javier Masachesi, Leonardo Hang, Fernando Di Giorgio, Alejandro Boschetti, Juan Garbuglia, entre otros. De movida nomás, Sangalli demostró todo su potencial. A su vez, se vio favorecido por la pelea que tenían Leineker, Mondino y Masachesi. Al llegar a la primera curva, el sanjorgense lo toca de atrás a Mondino y Zucar queda parado en plena huella. Detrás quedaron abotonados Hang, Boschetti y Di Giorgio. Estos dos últimos pudieron reincorporarse rápidamente, mientras que el campeón y el de San Jorge perdieron mucho terreno. Negocio redondo hicieron Monticone y Garbuglia para hacer un 4-1 e incorporarse al lote de punta. Con Sangalli en otra cosa, Mondino era el segundo y Leineker perdió tracción en la curva del cementerio y en la recta larga lo superaron Monticone y Garbuglia. Metros detrás, recobraron ritmo Boschetti, Di Giorgio y Wilfredo Rossi, quienes le descontaban al tridente de adelante. El sanvicentino Garbuglia lo siguió a Monticone hasta que pudo superarlo y así quedar tercero. Detrás, Leineker hizo lo propio y superó a la leyenda de Brickman. Garbuglia, no conforme con lo actuado, fue por más y enseguida trepó al segundo puesto al superar a Mondino. Todo esto se daba para que Trivilín Sangalli maneje a su voluntad la final. Si bien Garbuglia le descontó sobre el final, la punta nunca corrió peligro. Mondino fue asediado por Leineker, pero el de Morteros sí la jugó a todo nada y fue superado por Di Giorgio. 8 minutos 35 segundos fue el tiempo de Gabriel Sangalli para reencontrarse con la victoria. Garbuglia y Mondino completaron el podio, mientras que el cuarto puesto a Freddy Di Giorgio le permitió ser campeón de la Copa de Verano. Estas fueron las posiciones finales. Primero, Gabriel Sangalli. Segundo, Juan Garbuglia. Tercero, Sebastián Mondino. Cuarto, Fernando Di Giorgio. Quinto, Lucas Leineker. Sexto, Ariel Monticone. Séptimo, Wilfredo Rossi. Octavo, Alejandro Boschet. Noveno, Javier Masachesi. Décimo, Federico Muela. Décimo primero, José Giussiano. Décimo segundo, Miguel Comelli. Décimo tercero, Raúl Frega. Décimo cuarto, César Vigano. Décimo quinto, Juan Gutiérrez. Décimo sexto, Fulgencio Cuevas. Décimo séptimo, Raúl Vieto. Décimo octavo, Aristides Scotto. Décimo noveno, Mariano Brondi. Vigésimo, Leonardo Ang. Puesto 21, Alejandro Ortiz. Buenas noches, Diego, espectacular, una carrera soñada. La verdad que el karting que tenía esta noche era un misil, era demoledor como andaba, y bueno, lo usé 4 o 5 vueltas y después traté de administrarlo y regular la carrera para poder cuidarlo y llevarlo y poder llegar a la victoria. La verdad que una carrera, aparte de ser de noche, maravillosa, el ritmo de la carrera, los demás competidores, el estado del circuito, una barbaridad. Una victoria muy cómoda. Sí, una victoria muy cómoda. Y bueno, ya no pensaba más que casi ganar hasta esta altura y bueno, seguimos estando competitivos y vigentes. Permitime agradecerle a Kevin, que siempre me está apoyando en todo esto, al esfuerzo enorme que hace Antonio Essel y todo el apoyo que me da para poder también llevarle los motores de él para adelante. Espectacular, como lo creí. Ramón, una pista que me gusta mucho. Arrancamos mal las dos pruebas de entrenamiento, anduve mal, yo. Y bueno, laburamos un poco para la clasificación, revertimos. En la serie, un toque con Freddy. Me da un recargo de 5 segundos y bueno, termino cuarto, pero pude remontar del octavo para adelante. Quedé décimo en la largada y bueno, pude terminar segundo. Me faltaron unas vueltas. ¿Cómo fue la clave para ir progresando? Un chasis que va fenomenal. Va bárbaro, va solo el BCK, así que mi agradecimiento a Saturni por el gran chasis que me dio y la verdad que va muy bien, va solo. ¿Y el motor? El motor va bien también, por supuesto, es un conjunto, así que bueno. Y lo más lindo es hacerse todo y poder lograr esto, tiene un...
un sabor distinto. Y el motorista contento por los resultados. ¿Ganaste en Fran en la primera, hoy te vas con el segundo puesto? Sí, muy bueno, muy lindo, un lindo sumatorio de puntos. No pensé correr todo el año, pero bueno, ahora vamos a tener que seguir, no queda otra. La familia hoy completa acá. Completa, ahí está la cábala, no falla. Que te sigan acompañando durante el año. Sin duda, así va a ser. Así que muchas gracias a vos, Diego, por hacerme siempre el reportaje. Y bueno, déjame agradecer a todos los que me dan una mano, a mi familia. Como te digo, a Saturni, a Abel Botellé. Vamos a ver si podemos seguir por este camino y si no, trabajaremos para seguir siendo competitivos. El fin de muy positivo, estamos en dos categorías, estamos peleando adelante, Diego. Hoy clasificamos como lo tiene el Open, medio complicado, pero bueno, en la serie tuvimos buen ritmo. Y en la final veníamos segundo, muy lindo. Y en las últimas vueltas, Diego, se me empezó a empañar la visera. No vi nada, me pasé de largo dos veces, Nacho me pasó bien con buen ritmo. Pero bueno, como te digo siempre, llegar tercero, Diego, como el otro día, re contento. Estuviste cerca de perder el tercer lugar sobre el final. Sí, la verdad que sí, se me empañó mucho la visera, Diego, y no veía nada. Pero bueno, llegamos tercero, fruto de siempre de mucho trabajo, y siempre estar dando pelea y no bajar los brazos. Cars tuvo la super promo. Federico Casol sigue intratable al quedarse tanto con la clasificación como con la única serie. En la grilla de la final detrás del de Freire estaban encajonados Carlos Cravero, Agustín Comba, Santino Michelut, César Caglieris, Matías Almada, Fabián Mainero. Al acelerar, Casol se mantuvo firme adelante. En las vueltas iniciales, Cravero y Comba estuvieron muy cerca, pero luego el de Freire se fue en soledad. En los metros iniciales, Caglieris le sacó el cuarto puesto a Michelud. Detrás apareció un nutrido grupo que integraban Almada, Giotti, Hetzer y Mainero. Con Casol y Cravero en otra cosa, todo se centraba en el tercer pelotón, donde Comba comenzó a perder rendimiento y se le vino Caglieris. Ambos se superaron en varias ocasiones y al final prevaleció el de Fraga. Sobre el cierre, Comba tuvo un despiste y quedó retrasado. Ante esto, Santino Michelud pasó a ser el nuevo cuarto y quinto Agustín Giotti, quien pudo escalar 7 ubicaciones. Casol está intratable en la Super Promo y no para de ganar. El tiempo empleado por el de Freire fue de 8 minutos 8 segundos. Estas fueron las posiciones finales de la Super Promo. Primero, Federico Casol. Segundo, Carlos Cravero. Tercero, César Caglieris. Cuarto, Santino Michelud. Quinto, Agustín Giotti. Sexto, Matías Almada. Séptimo, Nicolás Hulman. Octavo, Gonzalo Gese. Noveno, Emanuel Bono. Décimo, Agustín Comba. Puesto 11 para Fabián Mainero. Puesto 12, Ariel Molina. Puesto 13, Agustín Hetzer. Puesto 14 para Emanuel Costamaña. Volvimos a ganar una más, 6 consecutivas, algo que ni yo esperaba. Y encima ganamos la Copa de Torneo de Verano, así que dedicado al pelado y al abuelo especialmente. Bueno, hoy también que vino hoy a verme. Están todos, ¿no? Y los amigos. Hoy estamos a 10 kilómetros, es como en casa, aunque seamos cordobeses, así que estamos chochos. Sacando amplia diferencia hoy también, eso hay que remarcarlo.
Adrián Salvaño, ese es el nombre que tiene. Que la diferencia se luzca en el chasis, motor de Gamulín que es un misil. Así que gracias a ellos, a las tres personas, a Pitu, a Diego y a Adrián Salvaño. A seguir por este camino, a seguir por este camino. Ojalá que sí, vamos a irle dando. Estoy muy contento, quiero agradecerle a toda mi gente que están ahí y todo atrás. Team 107, una nueva victoria. Bueno, buenas noches, primero. Bien, gracias a Dios, todo positivo, por fin podemos culminar una buena fecha. Anduviendo bien en la primera y bueno, y la fecha pasada no pudimos terminar por un error mío. Volvimos por la revancha y bueno, anduvimos bien en las tandas. Después tuvimos una buena clasificación. Largando tercero en la serie, pudimos terminar en el puesto 2. Largamos segundo en la final y bueno, en la primera vuelta le pude llegar al Fede, pero después tiene muy buen potencial, anda muy bien él y bueno, no lo pude llegar. Pero contento por lo menos por la buena terminada. En Bahrein trabajamos diariamente para ofrecer a nuestros clientes el más amplio y completo surtido en accesorios para camiones en todas las marcas, el precio más económico de toda la zona y las marcas más importantes del rubro. Desde Rafaela al país, Bahrein hace que su unidad se distinga en nuestras rutas. Visítanos en Avenida Ángela de la Casa 842 o en nuestra web www.bahreinaccesorios.com. Servichapa Esperanza. Equipamientos para camionetas con colocación incluida. Cobertores, lonas, estribos, defensas, barras ópticas. Amplio catálogo en autopartes. Todo en iluminación LED. Enganches hasta 25% de descuento. Entrega en toda la región. Servichapa Esperanza. WhatsApp 3496-568-727. ¿Pensás en tu casa propia? Setúbal Materiales tiene todo para construir tu sueño. Precio, servicio y calidad te distinguen del resto. Contamos con más de 15 años de trayectoria en la comercialización de materiales de construcción, artículos de ferretería industrial y sanitarios. Desde los cimientos hasta el último detalle, Setúbal Materiales te ofrece un amplio catálogo de productos de calidad destinados a satisfacer tu demanda. Visítanos en Avenida General Paz 7198, Santa Fe, o Avenida Aristóbulo del Valle 10800, Ángel Gallardo, o en nuestra web www.setubalmateriales.com.ar. Agua Soda Burbujas, agua y soda de calidad para tu mesa. 20 años de experiencia en el tratamiento de agua. Agua y Soda Burbujas, con reparto a domicilio en la ciudad y zona. Planta de elaboración, López y Planes, 2422. Neumáticos Pacífico, tecnología y seguridad para su vehículo. Reparación y ventas de llantas y neumáticos. Amortiguación, tren delantero y servicio automotor. Neumáticos Pacífico, Rivadavia 2152, Frank. Con moderna infraestructura, personal médico de alto nivel y tecnología de vanguardia, Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima ofrece a sus pacientes consulta, tratamiento y control, privilegiando su atención y contención. Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima te cuida. Hace 70 años nació una idea, una visión. Gracias al esfuerzo compartido hemos recorrido un largo camino hasta convertirnos en el primer centro integral de compras de materiales para la construcción de la ciudad. Hoy, con el respaldo de grandes marcas, somos la empresa líder en ventas de la región. Gaesa, 70 años construyendo esperanza.
Lubricar es el único distribuidor oficial en Esperanza y zona de lubricantes Elf y Total. Descuentos especiales a mecánicos, industrias y remises. 21 años de atención personalizada respaldan nuestra trayectoria. Lubricar, Castelli esquina Brown, teléfono 421-172. Rigrán, semillas, fertilizantes, agroquímicos y todo lo que el productor necesita. Rigrán, campo en desarrollo. Nos quedan para vivir las últimas instancias de rugido de motores. Las últimas tres finales que se dieron pasadas las 3 de la mañana aquí en Ramona. Las compartimos para todos ustedes. Vamos a repasar lo vivido en la Kayak Promocional, donde 27 fueron los participantes. Ignacio Vela fue el dominador de la clasificación. El sanjorgense ganó la serie más rápida, mientras que Alejandro Mesa lo hizo en la restante manga. Detrás de ellos aparecían Lucio Vega, Rodrigo Bravo, Matías Calcaterra, José Luis Tosorati, Máximo Sola, Agustín Ercole, entre otros. Enseguida nomás Mesa salió a la casa de Vela en la punta. Metros detrás marchaban Vega y Bravo, mientras que el nuevo quinto era Tosorati, quien pudo con Calcaterra. El loco de San Francisco, luego del primer giro, logró el objetivo y su presión dio resultado para pasar a ser el nuevo puntero de la carrera. Pero la punta le duró poco, ya que Vela se le metió por dentro en la curva del cementerio. Fiel a su estilo aguerrido, Mesa volvió a insistir y ahora sí pudo volver a la cima de la carrera. En ese giro 3, Vega levanta la mano al tener una falla, por lo cual el de San Francisco tuvo que desertar. Bravo quedó como nuevo tercero y cuarto venía Sola, hasta que el de Brickman hizo un trompo en la curva inicial y se dio 3 ubicaciones. Ante esto, el nuevo cuarto fue Agustín Ercole, quien luchaba con Samuel Funes. Tanto el rafaelino como el sanjorgense venían a gran ritmo, y al ingresar a la primera curva, ambos se le metieron por dentro a Bravo. Sobre el cierre, Mesa pudo hacerle 2.5 segundos a Vela, quien marchaba en soledad. Ese puesto le sirvió al número 4 ser campeón de la Copa de Verano. Finalmente Funes ganó el duelo por el tercer puesto a Ercole. El de San Jorge había largado 13º y tras superar a 10 rivales, pudo terminar en el podio. Bandera, cuadros y primer triunfo que logra Alejandro Mesa dentro del karting. Estas fueron las posiciones finales. Primero Alejandro Mesa, segundo Ignacio Vela, tercero Samuel Funes, cuarto Agustín Ercole, quinto Rodrigo Bravo, sexto Máximo Sola, séptimo Itamar Bircher, octavo Matías Calcaterra, noveno Nicolás Guevara, décimo Iván Periolo, décimo primero Matías Alacino,
12º, Alejandro Barcelli. 13º, Santiago Peter. 14º, Tobias Vano. 15º, Tomás Ferrario. 16º, José Luis Tosorati. 17º, Federico Imhoff. 18º, Lucas Butignol. 19º, Matías Caglieris. 20º, Lucio Vega. 21º, Lautaro Valeriano. 22º, Guido Ferrero. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludo a vos, a toda la audiencia, a todo. Un fin de semana realmente excelente. Arrancamos renegando con el motor. Después, bueno, pusimos otro motor y realmente pegó un cambio grandísimo. Y bueno, pudimos hacer el 1 en la clasificación. Ganamos la serie. En la... ¡Ah, boludo! Pudimos... La final largamos 2º y la pudimos ganar. Una linda pelea con el otro piloto. Nos pasamos varias veces. Y bueno, la pude definir a mi favor. Así que muy feliz porque es mi primer triunfo en karting. Y bueno, es algo muy lindo, lo estoy disfrutando mucho. Y bueno, agradecerle infinitamente a Gabriel Matier, que fue quien me prestó el karting para empezar a correr. Y él junto con la familia Gareto, el Lolo y el Fabi, que arman los motores todos juntos. Y realmente, bueno, se notó hoy todo lo que han trabajado, tanto que venimos renegando esta vez. Se dio, que todo funcionó bien. Y bueno, a Corcho, que me ayuda con el chasis también, que nos damos una mano entre todos. Así que lo hacemos muy a pulmón y bueno, estamos muy felices de haber logrado este triunfo. A festejar unos días porque se viene el 128 en los troncos. Sí señor, sí señor. Ahora a ponerse a preparar para el 128, que bueno, está todo en veremos, todavía está todo en el aire, pero bueno, ya más cerca del fin de semana esperemos que lo tengamos más listo. Bueno, la verdad que muy contento con el resultado. Ganamos la serie. Hicimos la serie más rápida, largamos 2º y bueno, la pudimos ganar, nos posicionó en el primer puesto y en la tercera vuelta, bueno, no pude aguantar a Lale, tenía un motorazo, la verdad que iba muy rápido, así que bueno, tratamos de mantenernos, que era lo que queríamos, manteniendo ya llegando, éramos campeones, no pudimos llevar el 1, pero bueno, ganando las 2 primeras y llegar en la 2ª ya nos dio el campeonato de verano. Desahogo importante cuando llegaste aquí de la balanza. La verdad que sí, un desahogo importante, muchas emociones juntas, la verdad que esto es un montón para mí, muy poco tiempo que corro, ya lograr un campeonato es increíble, la verdad, increíble. Más allá de lo que fue el verano, seguís prendido en el campeonato por el torneo oficial. Exactamente, seguimos prendido en el campeonato por el torneo oficial, así que bueno, ahora vamos a tratar de buscar lo que es el campeonato 2023. Dale, a disfrutarlo, felicitaciones. Dale, muchas gracias, déjame agradecerlo a todos los chicos del Navales, por el chasis, al Facu por el terrible motor que siempre me brindó. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento, agradecer a toda mi familia, a mis viejos, a mi novia, a mis amigos. La verdad que increíble, soñado esto. Con 9 participantes se concretó la libre internacional. Nicolás Airaudo ganó la clasificación, mientras que en la única serie apareció Tomás Breso para quedarse con la pole. Detrás del de Brickman
Estaban Agustín Comba, Nicolás Airaudo, Lucas Panero, Juan Ignacio Carucillo, entre otros. La largada fue sin problemas. Breso salió liderando la fila india. Comba y Airaudo no lo dejaron escaparse y lo persiguieron. El local Panero se mantuvo cuarto por delante de Carucillo y Forzani. En esta lucha por el quinto puesto, Forzani lo buscó al defensor del título. Hasta que pasada la vuelta 3, el de Esmeralda pudo progresar en el clasificador. Luego la carrera se hizo lineal, donde nadie pudo intentar la superación del piloto que venía por delante. Forzani continuó creciendo y promediando la carrera pasó a Lucas Panero para quedarse cuarto. Breso siempre se mantuvo a más de un segundo y medio de Comba. El de San Guillermo a su vez logró dejar atrás a Nicolás Airaudo, quien por momentos tuvo que soportar a Forzani. Detrás de ellos terminó el local Lucas Panero, quien tuvo una gran actuación con la motorización de Bruno Reinero. Luego de 7 minutos 56 segundos, Tomás Breso pudo celebrar la victoria en la clase mayor. Estas fueron las posiciones finales. Primero Tomás Breso, segundo Agustín Comba, tercero Nicolás Airaudo, cuarto Leandro Forzani, quinto Lucas Panero, sexto Juan Ignacio Carucillo, séptimo Martín Ferreiro, octavo Carlos Comelli. Anduvo bien todo el fin de semana. La verdad que la salida a pista anduvo muy bien. Agradecer a Mica Zafrea, a Damián Martino, a Maico, Julio, Chicha, Claudio, a toda la gente del equipo que me dio una mano, así que nada, agradecer a ellos. ¿Qué fin de semana tuviste? Sí, dos victorias, así que nada, contento. Porque lo que laburan son ellos y laburan toda la semana. Y nada, yo solo tengo que hacer las cosas bien. ¿Esta Inter fue más tranquila que la otra final? Sí, fue tranquila. Venía tranquilo, pero bueno, sabíamos que no podíamos perdonar nada porque teníamos a Como muy cerca, así que nada, hicimos las cosas bien. Bueno, fue un fin de menor a mayor. En las pruebas estábamos sexto, pudimos pegar un saltito en clasificación y quedar segundo ahí a 33 milésimas del Tommy. La verdad que iba muy bien el Tommy. En la serie no lo pudimos correr por una falla. Las dos primeras vueltas veníamos bien y después nos vinimos para atrás. Y bueno, en la final largamos, tratamos de solucionar la falla, pero siguió, más leve, pero siguió. Y bueno, pudimos mantener el ritmo de carrera y estar ahí cerca toda la final. Bueno, el tercero te tuvo muy cerca durante toda la carrera. Sí, hubo un par de vueltas que se me acercó Nico. Y bueno, después pude al final de la carrera hacer una pequeña diferencia para estar un poco más tranquilo. Un 2023 que comenzó muy bien para vos, con victorias y podios. Sí, la verdad, comenzamos muy bien. En el promo también veníamos muy bien y bueno, no pudimos redondear. Déjame agradecer al Adrián Costamaña, que me prestó el motor para venir en el promo. Acá en el Inter, al Claudio Martino por el chasis, la verdad que impecable, como siempre. A Javier por el motor, siempre van muy bien y bueno, muy agradecido con todo. Agradecer a mi abuelo, a mi vieja que me vinieron a ver. A mi viejo que hace todo lo posible para que venga a correr.
Internacional Senior tuvo a 13 participantes. Nicolás García se quedó con el mejor tiempo clasificatorio. En la única serie apareció Matías Baudo para destronar al de Susana. Detrás del de las varillas estaban Matías Marcelo, César Caglieris, Mauro Dominino, Nicolás García, Carlos Justina, Adrián Costamaña, entre otros. De movida, Baudo dejó en claro el potencial que tenía, logrando mantenerse en la punta por delante de Marcelo. El rafaelino lo tuvo que soportar durante toda la final a Caglieris, pero el 13 no le dio chance alguna a su rival. Detrás creció la imagen de Justina, quien tras largarse esto, pudo superar a García y Dominino. Tanto el de Susana como el rafaelino sufrieron retrasos. Adrián Costamaña, tras largar séptimo, pudo avanzar dos casilleros y quedar quinto por delante de Forzari, Vidal y Bertero. En su primera presentación del 2023, Baudo no dejó dudas, que sigue manteniendo el nivel de la temporada pasada y así pudo quedarse con la final de la Intersenior del certamen. Matías Marcelo y César Caglieris escoltaron al cordobés. Más atrás quedaron cuarto Carlos Justina, quinto Adrián Costamaña, sexto Roberto Forzani, séptimo Rodrigo Vidal, octavo Ricardo Bertero, noveno Mauro Dominino, décimo Nicolás García, décimo primero Ariel Airaudo, décimo segundo Mirko Porporato, décimo tercero Miguel Comelli, décimo cuarto Marcos Marangoni. La verdad que un fin de espectacular. Volvimos después del año pasado, que no habíamos estado presentes las otras fechas, y a medirnos un poco, y bueno, no fue bien. Pudimos ganar todo, clasificación, serie final, y bueno, la verdad que el karting es un misil. Agradecerle a Javier Marenchino, a Sasasa, a Gerardo Rossi, al Gaby que está con Lambert. Así que bueno, a mi familia, a todos ellos. ¿No te pesó el descanso de verano? No, yo pensé que íbamos a estar más complicados, que iba a estar un poco débil y todo, pero la verdad que estamos mejor que nunca. Bueno, buenas noches, la verdad que un fin de menos a más, y bueno, logramos un segundo puesto muy luchado en la final, que la verdad que estoy bastante conforme. Bueno, lucha con Caglieri por ese segundo lugar durante gran parte de la final. Y tuve un rocecito ahí en la última vuelta. Pero bueno, estuvimos toda la carrera palo y palo. Yo creo que, bueno, son carreras y bueno, uno se baja un poquito enojado de arriba, uno, el otro, pero bueno, creo que las maniobras fueron limpias. ¿Viste la maniobra recién en la cámara? ¿Es el mismo concepto que tenés cuando ibas manejando el karting? Sí, no, para mí 100% lícita la maniobra, así que creo que el segundo puesto lo tenemos ganado. Bien, la verdad que bien, no pudimos clasificar bien, yo creo que teníamos un auto para ganar. Pero bueno, la clasificación del Inter es todo, después los motores van todos muy parejos y hay más lugar para pasar. Pero bueno, ahí con Marcelo tuvimos una ajustada y bueno, terminamos tercero, pero bueno. Sirve porque el karting va bárbaro y eso es bueno. ¿Cómo viste esa maniobra? Y se apoya un poco, pero bueno, qué sé yo, que lo define el comisario deportivo. Somos los dos bastante ásperos, así que lo define el deportivo.
por último fue el turno de la multimarca pesado, divisional que tuvo a 29 karts. Brian Musa se quedó tanto con la clasificación como con la serie más rápida. La otra manga fue para Fabián Stegmaier. Detrás del de La Para y del de Las Tunas estaban Rodrigo Ditondo, Claudio Caglieris, Pablo Vignolo, Matías Paz, Martín Castillo, Sebastián Mondino, entre otros. En la primera curva quedó cruzado Castillo y quedó relegado. Y al llegar a la curva del cementerio, cinco pilotos quedaron atorados en plena huella. Ante esto, el comisario deportivo mostró bandera roja y la carrera se volvió a largar. En la segunda largada, Musa se mantuvo adelante, mientras que Ditondo le sacó el segundo puesto al flaco Stegmaier. Por su parte, Paz pasó a la quinta ubicación al superar a Vignolo en la curva 1. En cada giro que transcurría, Musa lograba escaparse de Ditondo, quien a su vez mantenía tres karts de ventaja con Vignolo. El Rafaelino 101 fue de menor a mayor, hasta poder superar a Caglieris y Paz. Para terminar en el tercer lugar, Castillo se mantuvo en el séptimo puesto de largada, teniendo lucha con Mondino, Alobati, Felipa y Lucas Zurbriggen. El Rafaelino partió 16º y pudo terminar 11º. De ahí hasta el final transcurrieron 7 minutos 47 segundos para que Brian Musa celebre el triunfo en la fresca madrugada de Ramona. Estas fueron las posiciones finales. Primero, Brian Musa. Segundo, Rodrigo Ditondo. Tercero, Pablo Vignolo. Cuarto, Fabián Stegmaier. Quinto, Matías Paz. Sexto, Claudio Caglieris. Séptimo, Martín Castillo. Octavo, Sebastián Mondino. Noveno, Germán Alobati. Décimo, Matías Felipa. Décimo primero, Lucas Zurbriggen. Décimo segundo, Alejandro Ortiz. Décimo tercero, Juan José Gutiérrez. Décimo cuarto, Rodrigo Scatta. Décimo quinto, Fernando Sinkovic. Décimo sexto, Martín Bartero. Décimo séptimo, Rodrigo Morano. Décimo octavo, Facundo Madío. Décimo noveno, Daniel Blatter. Vigésimo, Jorge Giotti. Puesto 21 para Franco Marcil. Puesto 22 para Juan Pablo Campos. La verdad, un fin de totalmente redondito. Vinimos con un poco ahí que no sabíamos cómo iba a estar el circuito, que hasta el último momento no sabía si corría. Bueno, en la segunda tanda de pruebas ya encontramos el chasis y la transmisión, y bueno, después pudimos llevarlo de principio a fin la pole. Final, que fue tranquila, ¿no? Sí, no la verdad no miro para atrás. Pero sí, ahí apenas largamos, se paró, no sé qué pasó ni nada. Pero bueno, por lo que me dicen ahí los chicos, sí, tranqui. Pero bueno, yo lo vivo con el nerviosismo a full hasta el último momento. Bueno, de no venir a irte con el resultado principal. Sí, la verdad que, bueno, no sé cómo habremos terminado en el nocturno el campeonato de verano, pero bueno. Venimos a esto este año, queremos ganarlo todo y bueno, vamos pasito a pasito, que vamos por este camino por una senda muy buena. Bueno, me costó de principio, arrancamos con un día complicado. En la primera tanda quedamos octavo, estuvimos mejorando un poco el chasis, bueno, segunda tanda quedamos tercero y bueno, en la clasificación también tuvimos la posibilidad de quedar tercero. Bueno, una final que se inició y se paró enseguida con bandera roja por un accidente que involucró a cuatro pilotos y a partir de allí arrancar de nuevo. Sí, ya en la primera largada, bueno, me tiré y no me animé. Lo perdoné ahí a Fabián. Y bueno, en la segunda relanzada me benefició porque, bueno, tuve una buena largada y ahí obtuve la segunda posición. ¿A partir de ese momento? Sí, a partir de ese momento, bueno,
Lo traté de correr un poco a Brian, pero me di cuenta que no era imposible, tenía un misil, imposible llegarle. Así que bueno, cuidamos el segundo puesto. Y sobre el final aparecieron dos rezagados que no te querían dejar pasar. Sí, sobre el final se me complicó un poco con los rezagados, pero bueno, pudimos sobrepasarlos. Bueno, apareció el resultado que esperabas en este comienzo de año. Sí, sí, apareció. Tuvimos las dos primeras carreras mala suerte, malas decisiones mías, pero bueno, se dio la tercera la vencida, dicen, así que bueno, vamos por más. Bastante positivo, muy bueno. No pudimos clasificar porque viste que te largan por ranking y lo largaron el último, bueno. Estuvimos enredados ahí, quedamos noveno. Bueno, y de noveno pudimos remontar al tercer puesto. Bueno, ¿cómo fue superar rivales? Bien, bien, todo tranquilo, por lo menos. Una pista complicada para pasar, pero bueno, acá estamos en tercer puesto. Bueno, un domingo que se cierra en esta madrugada con un resultado feliz y positivo para vos. Por supuesto, la próxima vamos a ver si podemos ganar. Bueno, un desafío lindo entonces. Así es, el karting está para ganar, lo que pasa es que no se dan las cosas, por ahí quedamos muy atrás en la clasificación. Habíamos hecho el 1 en la stand y todo, pero bueno, el próximo será. Últimos instantes de esta primera entrega del mes de marzo del año 2023. Seguimos disfrutando del comienzo de esta 16ª temporada de Rugido de Motores. Gracias por su compañía. Si el tiempo lo permite, el próximo fin de semana vamos a estar cubriendo un doble evento en Esperanza con la segunda fecha del Open Car santafesino y en San Jerónimo Norte, el Móvil 2 de Rugido de Motores, viviendo la apertura de campeonato de la categoría de los troncos. Estos eventos lo vamos a compartir durante las próximas entregas de nuestro programa. Nos vamos, dentro de 7 días nos volvemos a ver.